Care șurhați carpas, viahați maghid, ropța, moțimața, maror, core, șulhonore, tafundare, halel, mirța. Kadeș, închinanul zvadus de vino, i diran kiduș. Sovrimanam, beruchat Adonai, Eloheinu melech haolam, bore peri agefen, beruchat Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol lam, v'ramanu mikol lashon, v'kishanu mitzvotav. ותיתן לנו לאלוהינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון קידום חג המצות הזה ויום טוב מקרא קודש הזה זמן חירותנו מקרא קודש זכר יציאת מצרים קריבנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים Muade kocheha besimcha usasoni chaltanu rovat Adonai Mekadesh Yisrael azemanim berovat Adonai Eloheinu melech haolam Shehechiyanu vekiyemanu vehigiyanu lazeman Urhats, si lavarán las manos y no dirán la bendición, que es Berajá. ¿Por qué? Porque van a comer cosa mojada. ¿Qué es la cosa mojada? Apio mojado, carpaz, y tomará del apio, y empeñará en el vinagre, y dirá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bore peri adama. Yachatz, tomará tres matzot y partirá la de en medio y pondrá la media entre las dos. Y la otra media dará a uno de los de la mesa. Y la pondrá debajo de las toallas para Ficomán. Magid hinchará los vasos de vino y dirá la Agadá. Alachman yadi achalu avatana me'arale mitzrayim. כל דכפין יתה ויכול, כך נצריך יתה ויפסח. השטח הרשנה בארד ישראל. השטח עבדה לשנה באה בארד ישראל ונקורים. אסתר פן דלאפיסיון. Que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Todo el que tiene hambre, venga y coma. Todo el que tiene de menester, venga y pascue. Este año aquí, el año el viñero en tierra de Israel. Este año aquí, siervos, el año el viñero en tierra de Israel. Ellos foros. Cuánto fue mudada la noche y la esta más que todas las noches, que en todas las noches no nos entendientes a filubes una, y la noche la esta dos veces, que en todas las noches nos comientes leudo y se enseña, y la noche la esta todo es enseña. Que en todas las noches nos comientes resto de verdura y la noche la esta lechuga, que en todas las noches nos comientes y vivientes
tanto asentados y tanto arrescaldados, y en noche la esta, todos nos arrescaldados. Siervos éramos para buen ayito, y sacamos a Adonai nuestro Dios de allí, con poder fuerte y con brazo tendido. Y si nos sacaba el santo, bendito era nuestros padres de Egipto, ainda nos y nuestros hijos y hijos de nuestros hijos, sujetos, éramos a Paro en Egipto, y aun con todos los sabios, todos los entendidos, todos los sabientes a la ley encomendancia sobre nos. Por contar en salidura de Egipto, y todo el que monchigua por contar en salidura de Egipto, desierte este alabado. Aconteció en Ribí Elías, el Ribí Oshua, y Ribí Elazar, hijo de Azaya, y Ribí Akiva, y Ribí Tarfón, que eran rescoldados en Benébera, que eran recontantes en salidura de Egipto todos aquella noche, hasta que vinieron sus talmidim y dijeron a ellos nuestros señores Jajamín, hay tiempo de medadura de Shema de la mañana. Dijo Ribí Elazar, de hacia allá, despierto yo como deidad de 70 años, y no tuve zehut que fuera dicho salidura de Egipto las noches, hasta que Darsho hijo de Zoma, que así dice el pasuk, porque membres a día de tu salir de tierra de Egipto, todos días de tus vidas, días de tus vidas, los días, todos días de tus vidas, las noches, y sabios desdientes, días de tus vidas, el mundo, el este, todos días de tus vidas, por traer a día del Mashiach, bendito el Creador, bendito el bendito con que yo la ley a su pueblo, allí ser bendito él. Como es cuenta de cuatro hijos, habló la ley, uno sabio y uno malo, y uno plenismo y uno que no sabe por demandar. Sabio que él dice en que el testamento y los fueros y los juicios que encomendó Adonai nuestro Dios a vos, también tu día es como órdenes del Pesach, no dirán después del Pesach sacar, mancharía, manchares, mano que dicen que el servimiento el este a vos, a vos y no a él, y porque sacó a sí mismo del que la cafró en el Icar. También tú has crujido sus dientes y di a él, por amor de esto hizo Adonai a mí, en mi salir de Egipto a mí, no a él. Y si fuera allí, tú fue tan fuera regimido, plenismo que él dice, que es este, y dirás a él, con fortaleza de poder nos sacó Adonai de Egipto, de casa de siervo, y el que no sabe por demandar, tú empieza a él, que así dice el pasuk. Y denunciarás a tu hijo en el día el este por decir, por amor de esto, hizo a mí en mi salir de Egipto. Todos podrá ser de Rosh Chodesh aprendimiento para decir en el día el este, si en el día el este puede ser en mientras del día, a
aprendimiento por decir por amor de esto, non dicho salvo en la hora que más hay maror puestos delante de ti. Del principio, servientes, todas eran nuestros padres y ahora nos haigo el Criador a su servimiento, quien así dice el paso que dijo Yoshua a todo el pueblo, así dijo Adonai Dios de Israel, en parte del río estuvieron vuestros padres de siempre, era padre de Abraham y padre de Nahor, y sirvieron dioses otros. Y tomé a vuestro padre Abraham de parte del río, y envía él por toda tierra de Cana, y montugui a su semen, y di a él a Isaac, y di a Isaac a Jacob, y a Esav, y di a Esav a monte de Seir por heredad a él. Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Bendito guardan su feuzia a Israel, bendito el que es santo, bendito el contan a la fin por hacer lo que dijeron a Abraham nuestro padre en el firmamento entre los espartimientos, que así dice el paso que dijo Abraham, saber sabrás que peregrino será tu semen en tierra que no a ellos, y servirlos han, y afriarlos han 400 años, y también a la gente que servirán, juzgan yo, y después así saldarán con ganancia grande. Ella la que separó a nuestros padres y a los que no uno tan solamente separó sobre nos por atemarlos salvo en cada gerenancio y gerenancio estante sobre nos por atemarlos, y el santo bendito él nos separan de sus manos. Alguien besa que buscó la van en Aramí por hacer a Jacob nuestro padre, que paró no sentenció sabio sobre los machos, y la van buscó para arrancar a lo todo, que así dice el paso para mí, mi quillo de perder a mi padre. Y descendió a Egipto y moró allí con gente poca, y fue allí por gente grande, fuerte y mucha. Y descendió a Egipto forzado por dicho del Criador, y moró allí, no se empieza que no descendió por enfecarse salvo, y por morar ahí, que así dice el paso, por morar en la tierra venimos con paz que no pasto, a las ovejas que a tu siervo, que pescada la hambre en tierra de Kenan, y ahora están ahora tus siervos en tierra de Goshen, con gente poca, que así dice el paso. Con sintenta almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora te posó Adonai tu Dios como estrella de los cielos a muchedumbre, y fue ahí por gente grande, no se empieza, que eran Israel señalados allí por gente grande y fuerte, que así le pasó guillos de Israel, fructiguaron y serpieron, ni munchiguaronse, ni fortificaronse
en lo mucho, mucho, y henchise la tierra de ellos. Y mucho que así dice el pasuk, minaria, como hermoso del campo te di, que mucho guaste se te, y engrandeste se te, y mi verniste con afeite de afeite, pechos fueron compuestos y tu cabello hermoso, yes, yo, y tu desnuda y descubierta, y amanecieron a nuestros haitianos, y afiéronnos, y dieron sobre nos servimiento duro. Y amanecieron los haitianos, que así dice el paso, dada a saber bien, a saber temos, nos por él, que seas se mucciguará y será cuando nos acontecerá pelea y añadera también él sobre nuestros aborrecientes y peleará con nos y subirá de la tierra y abrieron a nos que así dice el pasú y pusieron sobre él mayorales de fechas por afriirlos y sus lazerias en y fragó ciudades de encastaladura a paró a pitomia Ramses y dieron sobre nos seguimiento duro que así dice el pasuk hicieron servirlos los haitianos a hijos de Israel con dureza y exclamimos a Adonai Dios de nuestros padres y oyó Adonai en nuestra voz y vino a nuestra petición y a nuestra laseria y a nuestro apreto y exclamimos a Adonai Dios de nuestros padres que han sido el pasú y fue en los días los muchos los estes encabecióse rey de Egipto y suspiraron hijos de Israel del servicio y exclamaron y subió sus exclamaciones al Dios del servimiento. Y oyó Adonai a nuestra voz, que así dice el pasú, y oyó el Dios a sus gemidos, y membró el Dios a su firmamento, que con Abraham, que con Isaac, y que con Jacob, y vino a nuestra aflicción, esta apartadura de Derech Eretz, que así dice el pasú. Y vino el Dios a hijos de Israel, y apiadóse el Dios. Y a nuestra laseria, esos son los hijos, que así dice el pasú. Y encomendó paró a todo su pueblo, por decir, todo el hijo, el nacido, al rey, lo echaré de y toda la hija abidugaré de y el apreto, este el apreto, que así dice el pasú. Y también vide a el apreto que los haitianos
apretantes a ellos, y sacamos a Adonai de Egipto con poder fuerte y con brazo tendido, y con temoridad grande, y con señales, y con maravillas. Y sacamos a Adonai de Egipto, no por mano de Malachi, no por mano de Saraf, no por mano de Shalía, salvo el santo bendito él, con su honra y con su temor, que así dice el pasuco. Y pasaré por tierra de Egipto en la noche la esta, y feriré todo mayor quien tierra de Egipto, de hombre y hasta cuatropea, y en todos dioses de Egipto haré juzgancia yo Adonai. Y pasaré por tierra de Egipto yo y no Malach, y feriré todo mayor yo y no Saraf, y en todos dioses de Egipto haré justicia yo y no Shalía, yo Adonai, yo él y no otro. Con poder fuerte está la mortalidad, que así dice el pasuk. El viaga de Adonai en tu ganado, que en el campo, en los caballos, en los asnos, en los camellos, en las vacas y en las ovejas, mortalidad pesgada mucho. Y con brazo tendido está la espada, que así dice el pasuk. Es espada devainada en su mano, tendida sobre Jerusalén. Y con temoridad grande, este descubrimiento de la Shekinah, que así dice el pasú. Cuánta la maravilla del Dios por venir, por tomar a la gente de entre gente, con prueba, con señales y con maravillas, y con pelea y con poder fuerte y con brazo tendido, y con temoridad grande, como todo lo que hizo a vos Adonai vuestro Dios en Egipto a tus hijos. Lo que hizo a vos Adonai vuestro Dios en Egipto a tus ojos. Y con señales está la vara, que así dice el pasuk. Y a la vara esa tomarás en tu mano, y harás con ella los señales, y con maravillas está la sangre, que así dice el pasuk. Y daré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y atamarales fumo, cosa otra. Con poder fuerte dos, y con brazo tendido dos, y con temoridad grande dos, y con señales dos, y con maravillas dos. Estas 10 fueron feridas que trujo el santo bendito él sobre los haitianos en Egipto, y estas ellas Dan sefer de akinim arov de veshehin barat arve choshech makad bechorot.
Rabbi Yehuda haya noten bahem simanim. Betzach, adash, be'av. Rabbi Yosef Galilí dizien, de donde tu dizien, que fueron feridas los haifianos en Egipto 10 feridas, y sobre la mar fueron feridos 50 feridas. En Egipto que él dizier, y dijeron a los amigos, aparo dedo del Dios, y sobre la mar que él dizien, y vino Israel a la maravilla, la grande que hizo Adonai en Egipto, y temieron el pueblo de Adonai, y creyeron en Adonai, y nevoa de Moshe su siervo. ¿Cuántos fueron feridos con el dedo? 10 feridas. Dile ahora, en Egipto fueron feridos 10 feridas, y sobre la mar fueron feridos 50 feridas. Rabbi Eliezer dice, ¿de adónde que toda ferida en Egipto? Y ferida que trujo el santo bendito sobre los haifianos en Egipto era de 4 feridas, que así dice el pasú. Enviará en ellos el cimiento de furor, saña, ira y angustia. Enviamiento, mensajeros malos, saña una y ira dos, angustia tres, enviamiento de mensajeros malos 4. Dile ahora, en Egipto fueron feridos 40 feridas, y sobre la mar fueron feridos 200 feridas. La vía que iba diciendo, de adonde que toda ferida y ferida que trujo el santo bendito él sobre los haifianos en Egipto era de 5 feridas, que así dice el pasú. Enviará en ellos arrecimiento de su furor, saña, ira y angustia, enviamiento de mensajeros malos, arrecimiento de sus furor 1, saña 2, ira 3 y angustia 4, enviamiento de mensajeros malos 5. Dile ahora, en Egipto fueron feridos 50 feridas, y sobre el mar fueron feridas 250 feridas. ¿Cuántos grados buenos a el Criador sobre nos, si nos sacaba de Egipto y no hiciera en ellos justicia, nos abastaba, si hiciera en ellos justicia y no hiciera en sus dioses, nos abastaba, si hiciera en sus dioses y no mataba a sus mayores, nos abastaba. Si mataba en sus mayores y no dábanos a sus haciendas, nos abastaba. Si dábanos a sus haciendas y no rasgaba a nos a la mar, nos abastaba. Si rasgaba a nos a la mar y no nos hiciera pasar entre ella por lo seco, nos abastaba. Si nos hacía pasar entre ella por el seco y no aficara nuestros angustiadores entre él, nos abastaba. Si aficara nuestros angustiadores entre él y non abasticia nuestros de menesteres, nos abastaba.
hicimos ayer abastecer nuestros menesteres en el desierto 40 años y no nos hiciera comer a la magna, nos abastaba, si nos hiciera comer a la magna y diera a nos a el Shabbat, nos abastaba, si diera a nos a el Shabbat y no.
nos ha llegado delante del monte de Sinai, nos abastaba, si nos ha llegado delante del monte de Sinai, y no diera a nos a la ley, nos abastaba, si nos diera a nos la ley, y no nos hiciera entrar a tierra de Israel, nos abastaba, si nos hacía entrar en tierra de Israel. Y no frogábamos al Bet HaMikdash, nos abastaba. Sobre una, cuanto más y cuanto más, buena, doblada y redoblada, el Criador sobre nosotros nos sacó de Egipto. Hizo en ellos justicia, hizo en sus dioses, mató sus mayores, dio a nos a sus haciendas, rasgó a nos la mar, nos hizo pasar entre ella por el seco, afincó maestros, nuestros angustiadores entre ella, abasteció nuestros menesteres en el desierto 40 años, nos hizo comer a la magna, dio a nos a el Shabbat, nos hizo delante del monte de Sinai, dio a nos a la ley, nos hizo entrar a tierra de Israel, fragó a nos el Bet HaMikdash, por perdonar sobre todos nuestros delitos. Rabban Gamliel era diciendo, todo el que no dice tres cosas estas en Pesach, no sale de su obligo, y estas ellas, Pesach, Matzah y Maror, Pesach que eran nuestros padres comientes en tiempo que Bet HaMikdash firme, ¿por causa de qué? Por causa que saltó el santo bendicho él sobre casas de nuestros padres en Egipto, que así dice el paso, y diré sacrificio de Pesach, el para Adonai que saltó sobre casas de hijos de Israel en Egipto, en su llegar a los de Egipto y a nuestras casas escapó. Y humilló el pueblo y encorváronse. Se enseña esta que no se comiente, que nos comientes, ¿por causa de qué? Por causa que no abasteció sus masas de nuestros padres por levantarse, hasta que fueron descubierto sobre ellos, Rey de Reyes de los Reyes, Santo Bendito Él. Y rigmiónos luego, que así dice el Pasuk. Y pusieron a la masa que sacaron de Egipto tortas sin señas en un leudo que fueron destrado de Egipto y no pudieron por detardarse que, y también vianda no hicieron a ellos. Lechuga esta que nos comientes, por causa de qué? Por causa que amargaron los haitianos a vidas de nuestros padres en Egipto, que así dice el pasaje, amargaron a sus vidas con servicio duro, con barro y con adobes, y con todo servicio que en el campo, a todos sus servicios que se vieron con ellos con dureza, en cada gerenancio y gerenancio es obligado el hombre por a mostrar a sí mismo
como si él saliera de allí, toque así del paso. Y denunciarás a tu hijo en el día del este por decir, por amor de esto, hizo Adonai a mí. En mi salir de Egipto, que no a nuestros padres, tan solamente eres mío el santo bendito él, salvo también a nos regimió con ellos, que así dice el pasuk, y nos sacó de allí por traer a nos, por dar a nos a la tierra que juró a nuestros padres. Por tanto, nos obligados por loar, por alabar, por hacernos igual, por enaltecer, por hacernos llegar y por ensalzar. A él que hizo a nuestros padres y a nos, a todas las maravillas, las estas, nos sacó de servimiento al foría y de sojuzgamiento en remisión y de ansia en alegría y limuño a día bueno y de tiniebla a luz grande, y diremos delante de él, alabada Adonai, alabada Adonai, alabad siervos de Adonai, alabada nombre de Adonai. Sea nombre de Adonai bendito de ahora hasta siempre, de honra esclarecí el sol hasta donde se pone. Alabad nombre de Adonai alto sobre todas las gentes y sobre los cielos. Se honra quien como Adonai nuestro Dios en enalticiene por en asentar el Abashán por ver en los cielos y la tierra a levantar de polvo prove de muladares enaltece deseoso por hacer estar con sharifes de su pueblo, asciende a sentar mania de la casa madre con los hijos, alegra, alabada Adonai. En salir y ser de Egipto, casa de Jacob, pueblo, latinador fue Yehudá, su santuario, Israel, sus podestanías, la mar, Vido y Fuyó. El jardín se tornó atrás, los montes saltaron como barbeses de cuestas, como hijos de ovejas, que a ti la mar que te fuyes, el jardín que tornas atrás, los montes que saltas como barbeses, cuestas como hijos de ovejas delante del Señor, a dolor y a tierras delante de Dios de Jacob, el trastornan la peña por pilago de aguas, piedra igual a fuente de aguas. Yeah.
verte tu saña sobre las gentes que no te conocieron y sobre los reinos que en tu nombre no llamaron, que atemó a Jacob y a su morada desolaron. Onde aquí amitani vatelini shua even ma sua boni ayetalerosh pina את אדוני היית זאת כי נפלא בינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמח Anna Anna Yoshi Anna 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 Atli Anna 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 Atli Anna Кой знає, кой не знає, кой су наше пет, пет наше книге, четири наше майке, три наше татке, две наше братке, єдан Бог, дал ми ти Бог добро. Bizim babam okumiş okumamış, a babam ne demiş, beş bizim kitaplar, dört bizim analar, üç bizim babalar, iki Musa peygamber, bir Allah ilallah.